Bueno, muy bien, seguimos haciendo educación hoy, que como saben es el programa de radio de Fundación Luminis, y ahora, como lo prometimos, tenemos en línea a Hugo Labate, que es director de diseño de aprendizaje del Ministerio de Educación de la Nación. Hola Hugo, Nico Jacoy, buenas noches, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Bien, bien, muy bien, acá, bueno, ansiosos de conocer qué es esto que ha sido presentado recientemente y que consiste en un cambio en el modo de enseñar la matemática. ¿Pasa por ahí? A ver, una cosa importante para clarificar la opinión en frente a los colegas docentes y frente a la comunidad educativa es que lo que nosotros estamos proponiendo es, a través de una actividad de capacitación situada, es ofrecerle a los colegas docentes nuevas estrategias y nuevas herramientas para enseñar algunos contenidos matemáticos. A veces podemos plantear eso como que es un cambio de método, me parece que es que bueno, así, sí. Pero en todo caso se trata de esto que les contaba, es decir, sí. De ofrecerles a los colegas docentes alternativas para enseñar algunos contenidos de una manera más, esperamos, más atractiva. Hacés muy bien, Hugo, en aclararlo, porque cuando yo leí el brief que nos enviaron, ciertamente tiene este cariz, ¿no?, que vos describís, que es muy distinto por ahí del modo como lo habíamos conocido por la prensa general, digamos, hasta ahora, ¿no? Que parecía sonar más bien a un cambio de método, no sé, rotundo y 100%. Y esto en realidad es acercar vía capacitación a los docentes la posibilidad de uno o más métodos distintos. Efectivamente, y creo que en este sentido, digamos, y por respeto al profesionalismo de los colegas docentes, hay docentes que hacen cosas muy buenas en Argentina, y nosotros, en todo caso, lo que proponemos es ampliar ese repertorio. Uh-huh. En todo caso, sabiendo que después es el colega docente el cual en su práctica elige en función de su contexto cuáles de estas herramientas le resultan, claro, más positivas. Uh-huh. El plan en sí mismo, antes de entrar un poquito en cuáles son esos métodos y por qué razón lo lanzaron, apuesta a tener una especie de efecto cascada, digamos, ¿no? Porque ustedes van a estar formando un número de formadores que a su vez van a formar a otros y así hasta alcanzar 75.000 docentes. El punto de partida es la formación de 650 formadores. Uh-huh. 650 formadores, 350 para primaria y 300 para secundaria. Luego, cada uno en su provincia, organizan talleres de formación para los docentes que están en las escuelas, docentes de primaria y de secundaria, con lo cual estos 650, cada uno de ellos va a tener a cargo un número de ciento y pico de docentes repartidos en diferentes talleres. Uh-huh. De modo que esperamos llegar en una primera instancia este año a 75.000 docentes. Uh-huh. Eso posteriormente los formadores quedan como capacidad instalada, de manera que luego podemos trabajar con ellos para nuevos cursos, para docentes que todavía no hayamos tomado en este primer empuje, y también es probable que continuemos con la formación de más formadores para poder llevar el trabajo a otros, uh-huh, a otras escuelas. ¿Por qué es necesario, Hugo, este empujón, digamos? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué diagnóstico tienen? Yo diría, a ver, muchas veces cuando hablamos del fracaso, de la falla, de esas cosas, ponemos las cosas bajo un tinte un poco negativo, que me parece que en estos casos tendríamos que manejar de otra manera. Lo que sí podemos decir es que la evidencia que producen las evaluaciones nacionales y también la participación en evaluaciones internacionales nos lleva a pensar que hay algunos contenidos de matemática que no están siendo logrados con el suficiente nivel que nos gustaría, y entonces, a partir de esa evidencia construida, nos planteamos entonces qué es lo que se puede hacer. En ese sentido, los resultados de las evaluaciones lo que han marcado en particular es que los chicos, cuando son enfrentados a un problema que requiere de ellos no simplemente el uso de la memoria o de un procedimiento automatizado, digamos, ¿no?, sino que requieren un nivel de reflexión y de razonamiento para ver qué de lo que sé me sirve para resolver esta situación, uh-huh, muchas veces nos encontramos con que ahí aparece una dificultad. Esto, uno puede inferir a partir de esto que probablemente
en algunas aulas argentinas hay como una forma de enseñar donde los chicos tratan de resolver su aprobación, tratan de lograr su aprobación, memorizando y mecanizando ciertas cuestiones. Uh-huh. Así que aquí hay varios elementos para pensar. Por un lado, compartir o conversar con los docentes si las maneras que estamos utilizando para tomarle prueba a nuestros estudiantes, para evaluarlos, son realmente favorecedoras de un aprendizaje profundo o si favorecen un aprendizaje por repetición. Claro. Así que ese es, explotando un poco más a fondo lo que sale de las evaluaciones nacionales, esto nos lleva a pensar que efectivamente hay que invertir en proponer nuevas estrategias de enseñanza y también nuevas estrategias de evaluación en clase. Uh-huh. Es interesante. Quiere decir que, a ver, en el diagnóstico se está bastante situado en que, no lo quiero poner como problema porque me decías esto del pesimismo y qué sé yo, pero en el fondo me parece que lo es, tiene que ver más con cómo se enseña que con algo de los alumnos. A ver, los estudiantes en Argentina son chicos como los de todos los países. Por eso, porque generalmente, viste, uno lee, son temas difíciles o qué sé yo, como si la cosa estuviera puesta al lado de los alumnos, y eso me interesa romperlo. Yo creo que ahí cometemos un error, digo, a decir, cuando, si yo intento apretar una tuerca con un martillo, no va a funcionar. ¿No? Claro. Es decir, si la cabeza de un chico que está en la escuela, digamos, tiene todos los componentes necesarios para el aprendizaje. Tiene un cerebro activo, tiene imaginación, tiene capacidad de representarse objetos, o sea, todos los elementos necesarios para construir el aprendizaje de la matemática están ahí. En todo caso, puede ser que tengamos que, desde la tarea docente, trabajar con los estudiantes en usar esa disponibilidad, claro, para resolver el aprendizaje. Y eso no se consigue si el profesor o el maestro no logra hacer que el chico se vincule con el saber matemático. Claro. Uno de los problemas con los que nos encontramos es que muchas veces el saber matemático aparece como algo, o se percibe, por lo menos, ¿no?, como algo lejano, como algo abstracto. Sí. ¿Esto para qué sirve, no? Sobre pocas asignaturas debe aparecer con tanta fuerza como con matemáticas. Y curiosamente, yo creo que ahí hay un espacio en el cual con los profesores de matemáticas tenemos que dialogar bastante acerca de cómo ellos plantean o cómo ellos le llevan a los chicos el conocimiento matemático, uh-huh, en tanto poder mostrar, digamos, cómo eso que ellos están aprendiendo son soluciones, claro, que la humanidad fue encontrando a problemas. Claro. Digo, por ponerlo así en un ejemplo muy sencillo, digamos, buena parte de la geometría fue desarrollada como la resolución de la respuesta a problemas de medición de superficies en la Tierra o de construcción arquitectónica. Uh-huh. Entonces, entender algunas de las, o de representar visualmente los objetos, ¿no? Entonces, poder comprender cuál fue el problema humano que le dio origen al desarrollo de un determinado saber, hace que el contacto con ese saber se vuelva por lo menos más interesante. Sí, le da sentido, porque si no estamos mirando el método que sirvió para la solución de algo, pero lo divorciamos totalmente de ese algo. Yo creo que hay algún resto de la educación del siglo XIX todavía, uh-huh, donde el paradigma tenía que ver con la repetición, diríamos, ¿no? Es decir, hacer algo y repetirlo hasta que te salga bien. Yo creo que la enseñanza ha avanzado mucho desde aquel entonces, y además nuestros chicos son los chicos del siglo XXI, uh-huh, chicos vinculados a la tecnología, que difícilmente aprendan bien si nosotros les ofrecemos como única, sí, 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 claro, como única alternativa la mecanización. ¿Qué tal, Hugo? Gabriel La Torre te habla. Hola, Gabriel. Justamente en este punto que estás mencionando, no, digamos, ¿ustedes cómo ven esta distancia cultural que tiene que ver también con la distancia generacional entre cómo aprendieron los docentes y en qué mundo también se criaron, y digamos, qué necesidades tienen los chicos de referencias más cercanas en los ejemplos que les presenten para vincular el conocimiento con una comprensión práctica, ¿no?, del mundo en el que están?
Yo creo que ahí ese es justamente uno de los quiebres o de las bisagras de este inicio del siglo XXI, ¿no? Es decir, nos encontramos con estudiantes que aprenden de una manera muy distinta a como aprendimos nosotros cuando éramos estudiantes. Y para el docente muchas veces hacer frente a esa nueva realidad lo pone en un lugar de tensión. Y ante el cual muchas veces no tiene preparado una herramienta o no tiene realizado una reflexión. Y entonces, frente al problema, la salida es quizá decir, estos chicos ya no vienen como antes, ¿no? Y efectivamente, estos chicos ya no vienen como antes. Por eso yo creo que acá no le podemos pedir a los chicos que no sean lo que son. Me parece que el esfuerzo lo tenemos que hacer los adultos. Pero eso que son también está inserto en un contexto cultural. Vos mencionabas la tecnología, si bien no necesariamente todos los chicos tienen una vinculación muy fuerte y habitual con usos tecnológicos, ¿no? Pero me imaginaba, digamos, el tema del uso del videojuego y esto que hablabas de la geometría de las superficies, ¿no? Como en algunos casos se aplica. A lo Mira, que voy es... Por ejemplo, te planteo, digamos, el gesto casi universal hoy en día es sacar fotos con el celular, ¿no? Sí. Es decir, todos hacemos eso. Entonces, ¿por qué eso no estaría presente en el aula? ¿Por qué no podemos trabajar sobre la forma de los objetos, su representación visual, sus dimensiones, a través de una cosa tan sencilla como sacar una foto? Y empezar a comprender que la foto distorsiona, que hay proyección, que hay una deformación geométrica, digamos, del objeto cuando saco la foto con una inclinación determinada. Es decir, tengo en la mano un instrumento y una costumbre, un hábito social que me permitiría hacer montones de cosas vinculadas a la geometría, por ejemplo. Sin incluir o sin mencionar otro montón de aplicaciones que están disponibles a través de los celulares o a través de las computadoras. Digo, hoy en día es casi universal, casi cualquier computadora trae una planilla de cálculo. Sí. Las planillas de cálculo, que son como el sucesor de las calculadoras de anteayer, permiten cosas tales como desde hacer cuentas en serie, graficar, trabajar sobre matrices, qué sé yo. Hay montones de posibilidades que están realmente al alcance de la mano gracias a la tecnología disponible, sin irnos a cosas muy sofisticadas, ¿no? Así que me parece en ese sentido que proponerle a los chicos el uso de esas herramientas tiene que ver también con reconocerles la cultura en la que viven, ¿no? Sí, no sé si necesariamente todos los chicos usan un Excel, por ejemplo. El ejemplo que dabas del tema de las imágenes y las fotos me parece más cercano a los hábitos culturales de los chicos, ¿no? Efectivamente, sí. No todos los chicos usan el Excel, pero... Pero lo tienen a mano, si no lo usan es un problema, ¿o no? Lo van a necesitar tal vez en el futuro. Para alguna operación. Y es un objeto de un uso social muy difundido en cualquier comercio, en cualquier, digamos, forma de gestionar información. Sí, ahí. Sí. ¿Cómo piensan, digamos, justamente el tema de los ejemplos, ya pensando en el docente, un docente que no se formó en esta metodología y que tiene que enseñarle a los chicos que tiene hoy, que como vos decías, no son los mismos chicos de cuando ese docente era chico? Claro. ¿Qué ejemplos ustedes piensan en estas estrategias que deben diseñar dentro, digamos, de esta nueva metodología? ¿Qué ejemplos piensan para generar esta cercanía, digamos, cultural? Para generar esta cercanía que justamente el docente tiene que producir entre el conocimiento y el chico para que aprenda. En principio, el formato de capacitación que nosotros queremos utilizar es un formato que implica el trabajo entre colegas. Es un proceso en el cual los colegas se sientan con su facilitador, con su formador, y traen a la mesa las situaciones de clase, y esperamos que ahí es donde aparezcan estas posibilidades, porque siempre hay un docente que está como más vivo, digamos, o más conectado con lo que hacen los chicos, y puede socializar estas actividades con otros colegas docentes, y no hay nada más de mayor impacto para el cambio en las prácticas que escuchar a un colega, a un par, que te dice, ah, mira, yo hice esto y no me reventó nada, funcionó. Claro. Los chicos se engancharon, se interesaron. Nosotros, en ese sentido, el formador va a estar provisto con sugerencias de trabajo, pero apostamos mucho a la circulación horizontal del conocimiento, porque hay docentes que hacen cosas realmente muy interesantes. Ahora, esto entonces también se enmarcaría mejor en una reforma de la escuela secundaria donde haya planteles fijos dentro de las escuelas.
Efectivamente, el modelo de secundaria 2030, que es el que se desarrolló desde el Ministerio Nacional de Educación y que se empieza a trabajar con las provincias, incluye como uno de los cuatro elementos fundantes de ese plan la posibilidad de la consolidación docente dentro de las escuelas. Es algo que sabemos que es beneficioso y al mismo tiempo sabemos que es administrativamente complejo, por lo cual cada provincia muchas veces tiene la posibilidad o no de hacerlo en un tiempo corto. El hecho de que esté sobre la mesa de discusión y de que esté también sobre la mesa de trabajo para el diseño de la nueva escuela secundaria en todas las provincias es un rasgo positivo, pero vuelvo a decir, tiene que ver con posibilidades presupuestarias que en muchas ocasiones son distintas para cada provincia. Y en el caso de este programa que están llevando adelante, ¿ustedes pensaron, si hicieron el presupuesto previo justamente a la votación del nuevo presupuesto, o eso implicaría, que pueda haber una adaptación? Me refiero, ¿van a contar con los fondos o no para hacerlo? A ver, esto yo no entiendo mucho efectivamente de la gestión presupuestaria interna del Ministerio, pero si no tengo equivocada la información, este es un conjunto de fondos que ya se había apartado con esta finalidad, por lo cual está garantizado a partir de... ya está en el presupuesto 2018, de manera que está reservado para su ejecución. En el presupuesto 2019, de hecho, igual estas líneas tienen fuerza y tienen continuidad. Bien. Desde el punto de vista práctico, ¿cuáles son los cambios que podríamos ver en el aula? Los cambios que nos gustaría ver en el aula, en función de la presentación, tienen que ver con una manera de acercarse a los objetos matemáticos que implique un movimiento en tres etapas. El primer movimiento, esperamos, es un momento en el cual los chicos, sin importar la edad, es decir, estoy hablando en líneas generales, los chicos puedan tener un acceso a una situación que entraña un contenido matemático desde una aproximación, vivencial. Por ejemplo, para dar una idea, si ustedes tuvieran que poner a los chicos en un contexto donde tienen que producir una mezcla de colores, para alcanzar un tono determinado a partir de dos colores de base, esa es una situación con la cual se puede trabajar incluso en vinculación con el arte y empezar a jugar con eso, de manera que empiece a hacer en el trabajo con los chicos la idea de que no cualquier proporción de la mezcla da lo mismo. Entonces ahí empieza a aparecer un concepto de lo que es una proporción, empieza a aparecer una palabra para designar la proporción, y a partir de ese momento es posible empezar a trabajar eso desde un punto de vista matemático. Lo que estamos proponiendo es que el conocimiento matemático llegue en el momento en que una situación vital, una situación de práctica, de uso, de un uso social, aparezca como algo necesario. Entonces, de esta forma, uno por lo menos consigue al principio un vínculo del estudiante con ese, un vínculo emocional del estudiante con esa, con eso que estamos aprendiendo, y a partir de ahí sí, entonces empieza a tener sentido que eso lo grafiquemos, que eso lo escribamos, que eso lo calculemos, y que efectivamente en algún momento, dependiendo del nivel escolar en el que estemos, incluso le inventemos una fórmula. Interesante. Así que bueno, esto es lo que se espera, como bien decías. Porque claro, no es compulsivo, así que lo que primero se espera es que los docentes lo adopten. Es que eso es una de las cosas que hemos aprendido en todos estos años haciendo capacitación. Los colegas docentes, en función de su saber profesional, hacen ciertas cosas en el contexto de su escuela, con sus alumnos, y muchas veces tienen sólidas razones para hacer lo que hacen. Lo que nosotros queremos ofrecerle es que existe al menos una manera distinta, una manera diferente de hacerlo, y que esa manera diferente puede lograr un mejor involucramiento de los estudiantes y que puede ser más alegre para él, más alegre para sus estudiantes, y esperamos poderlo convencer, no por pura argumentación, esperamos
invitarlo a poner en práctica alguna de estas posibilidades, uh-huh, y que a través de su propia experiencia con los estudiantes pueda observar que efectivamente pasan mejores cosas en el aula. Excelente. Hugo, muchísimas gracias por la charla. Por favor, gracias a ustedes. Un saludo grande. Hasta luego. Era Hugo Labate, que les contábamos es director de diseño de aprendizajes del Ministerio de Educación de la Nación.